Cuando por algunas cosas de la vida nosotros los tenemos que agarrar, la forma correcta de agarrarlos por la espalda. No importa, no ha pasado nada. Okay. He's like, sí, I am so awkward in my body. Den en campo porque va a cruzar, por favor. Okay, move away. Va a cruzar. Uh-huh. Va a cruzar. Viene hacia uno de estos árboles, puede hacer o allá. Ay, qué hermoso. Parece tortuga. Por eso se llama perezoso, ¿verdad? Es muy lento y en algunos casos también come algunas hojas que tienen unas toxinas que lo hacen ser más lento todavía. No es tan lento y cuando está bravo es un poco rápido y agresivo. Alguna gente en Costa Rica también le llama perica ligera. Es la manipulación. Soy otro tipo de insectos. Eres muy, muy, muy tranquilo. Solo que cuando está luchando un árbol con otro macho es muy agresivo. Ya pueden ir a donde ustedes viven a decir que sí vieron animales acá y este tipo de animales, ¿no? Y sobre todo esta distancia. Sí. Mejor no podía haber sido. Sí. Lo más importante es no afectarlo en la medida posible, aunque aquí estamos realizando relativamente un poco de impacto sobre él, pero nadie está tocándolo ni tratando de tomarle fotos muy cerca, que eso provoca en él un grado de estrés. ¿Cuánto sigue? Walking there. Árbol, ¿verdad? O puede hacer que haga el fondo. Ya ellos tienen una ruta marcada de alimentación. Y no se asusta, ¿verdad? Para nada, porque nadie está tomándole fotos cerca ni tocando. Lo peligroso es cuando la gente quiere empezar a manipularlo. Por eso hay que enseñar a la gente. No. En Costa Rica hay una frase muy bonita que dice que se llama la naturaleza, no la toques. No solo eso, podemos tener bacterias en nuestras manos que pueden provocar en ellos muchas cosas. Sí. Mira qué hermoso. Por regalo no pudo habernos dado. Sí, también importante cuando visiten un lugar donde hayan animales como acá, ¿verdad? Es bien importante hacerlo bien temprano. O ya cayendo la tarde. Porque sale. Ya en frío el sol, pues ellos empiezan otra vez a movilizarse. Durante el mediodía, pocos animales van a andar porque el calor es muy grande, entonces ellos también tienen que refugiarse o buscar fuentes de agua. Y la gran mayoría de esas fuentes de agua están muy dentro del bosque. En este caso, este animal, el agua que necesita la absorbe de las mismas hojas que come, de algunos tallos. Es muy común encontrar crías caídas. ¿O de veras? A veces las hembras dejan caer las crías y después bajan por ellas otra vez. En algunos casos no bajan, entonces en esos casos nosotros los manipulamos y los llevamos a un centro de rescate. Muchas veces en las casas, cuando ellos llegan a casas,